A ver, banda, directamente desde la cuenta de Daily Bugle. A ver, publicaron estas imágenes. Freddy, gracias por tu Prime, hermanito. 17 meses. Qué buen momento para tener suscripción, dice Mariana. Ah, muchas gracias. A ver, banda, Hasbro liberó, pues, estas imágenes de Legends. Que parece ser que con el 60 aniversario de Spider-Man van a lanzar todo un grupo de figuras muy interesantes. Y vamos a checarlas, porque la verdad sí están muy bonitas, güey. Primero tenemos esta de Null, que la neta, banda, Null a mí me parece un personajazo. Entonces, una figura de este vato, pues sí, está deliciosa. Está muy bonita. Trae ahí, obviamente, la espadita simbionte. Que mucha gente está, por cierto, como loca, porque hay rumores de que va a salir supuestamente simbiontes en Thor, Love and Thunder. Yo no creo que salgan simbiontes, banda, porque, digo, personalmente siento que no tendría sentido que hayan traído a Venom de otro universo y esa pequeña particulita se pega a Spider-Man. Entonces, si Marvel va a usar simbiontes por su propia cuenta, la verdad no creo. No creo que usen simbiontes para nada, ¿vale? A ver, aquí tenemos al Venom ya con su modo dragón, lo cual está muy bonito también. Y van a venir en paquete. Vamos a tener a Null y a Venom. Marvel's Null. Me causa curiosidad porque cuando Marvel le pone ese prefijo de Marvel's a un personaje, es porque la marca registrada de Null quizá ya existe en otro lado. No lo sé. O sea, este es el Spider-Man de Steve Ditko. Está muy bonito, banda. Les digo, no hay muchas figuras que vengan con este diseño. O sea, la verdad está muy bonita. Y trae las telarañas de las axilas, güey, las cuales también se ven hermosas. Y me parece que las puedes retirar al gusto, güey. Por eso se ven muy piolas. ¿Cómo estás? Suerte en el extendible, dice Enzo. Hermanito, muchas gracias. Y pues andamos bien. Muchas gracias, hermanito. Vean, esta pose está muy bonita, güey. Y es muy articulable. Muy, muy buena talla de Legends. Me agrada la araña, ¿no? Nada más que parece muy... Fíjense, se quejan de que la de... Punto que si subí las imágenes a la página, chequele. ¿Se la subiste, güey? Bueno, ahorita la checo. Ya estoy en estas, güey. ¿Vale? No, pero sí, es que sí vi que la subiste, güey. Pero ahorita que revisé, no me salieron. ¿Quién sabe por qué? La araña de Tom, ven que siempre dicen que porque parece una garrapata. Pues es que, dude, esta también parece garrapata, güey. Esta parece un piojo, güey. Vean, se trae la telaraña. Está muy bonita. Y los accesorios, obviamente, para que le cambies las manos. Está muy bella esta, güey. Y, dude. No mames, esta es muy buena para venderla, ¿eh? Muy buena idea para venderla. Y obviamente, pues Spider-Man en vez de azul, pues parece que tiene como unos tonos más negritos. Originalmente, pues era así el personaje. Aquí tenemos a Silk con cabello corto. Se ve guapa Silk. Este lo vi, Wanda. El Doctor Octopus se ve muy cabrón. Este me gusta mucho. Siento que le falta detalle en los tentáculos, pero pues funciona. O sea, sí lo compraría. Me agrada su peinado clásico de... ¿Van a venir un paquete, güey? Oh, ojo. Ojo, Silk y el Doc Ock. Ok, se ve muy vergas el Doc Ock. Spider-Man Noir, son los de Into the Spider-Verse. Aquí está el Spider-Pig. Ah, van a venir los dos, ojo. Bueno, que pues como tal, digo, es como una estatuita, no más que otra cosa el Spider-Ham. Porque el Spider-Man Noir, pues ya es la figura articulada y todo. Vamos a ver. Ah, bueno, está la Mary Jane de Renueva Tus Votos. También se ve muy guapa. Se llama... Ay, ¿cómo se llama? Tiene un nombre raro. ¿Sprinter? ¿Algo así? A ver, yo la dejo así, güey. O sea, me gusta con máscara. Pero así, dude, no mames, se ve hermosa, ¿eh? No, sí, qué chido. Está muy vergas esta, güey. Me gustan mucho los colores que usa en su traje. Y bueno, este es el... Supongo que va a venir en paquete con él, ¿no? También es el de Renueva Tus Votos. Sí, van a venir juntos. Es Spinneret. Es que, no sé, es un nombre que no me gusta. Últimamente Marvel parece que la está cagando con los nombres de Spider-Man. Güey, que le pusieron a Shams, el chinga tu puta madre, güey, esa what the fuck. Dude, el lagarto, güey. No mames, el lagarto, a mí me maman las figuras de Lizard. Está bien hermoso, güey. O sea, con la lengua o sin lengüita, con sus químicos, tal cual los cómics originales. Nada, está muy bello. El Tom Holland. Sí se parece, ¿eh? Digo, tiene cara como de... muñeco de stop motion, pero está bien. Ok, de Peter Parker. El CEO of Sex tiene su figura. el Spider CEO of Sex. Y bueno, Peter y Ned Leeds. ¿Qué digo? Se me hace un poco pendejo de parte de Marvel que sí van a sacar figuras de estos dos, pero en cambio Peter 2 y Peter 3. Ah, vete a la verga. Ah, esos no, ¿verdad? Acá está. No, ya se repiten, ¿no? Creo que ya las vimos todas. A ver, creo que ya... Según yo había más, ¿no? ¿Ya eran todas?
No me acuerdo. A ver, vamos a checar. El sobrino dice que cheque, que porque ya había subido las figuras. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, aquí en stream te voy a quemar. Te voy a quemar. A ver. Bello anuncio, obviamente, aquí del buen Rupel. A ver, vamos a ver. Con un revendedor cierra la puerta. Ok. El revendedor que vendía un Spider-Man retro en 3200. Ok. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Te digo que no. Ah, mira, ya me salieron. Hace rato no me aparecieron. Si no, vatos, que ahorita lo checamos y no estaban. Me salía hasta la de Capitana Marvel. ¿Quién sabe por qué no se actualizó? A ver, creo que estas son las mismas, ¿no? Son las mismas. Lagarto. Creo que estas son iguales. Ok. Ah, esta no estaba, ojo. La Iron Spider. Se ve bonita la Iron Spider, güey. Sus tres patitas. Dude, se ve bellísima. Está muy bonita, güey. Ah, chinga, miren la Future Foundation. Pero este es el otro. Este es el. Tenía como un modo de. Para ¿cómo se llama? De sigilo. Modo de sigilo. Que se invierte los colores. Es como invisible el vato. Una jalada, güey. Pero se ve bonita. Personalmente prefiero los colores del Future Foundation original. Pero eso también se ve bien. Y bueno, aquí tenemos a los de Renova tus votos. Se ven muy sexys. La Mary Jane se ve vergas. Y bueno, ya null. Este venoso no lo vimos allá. Se ve muy vergas, güey. La lengua se ve muy cabrona. Qué bonito detalle. El lagarto. Ah, cabrón. El lagarto va a ser exclusivo de Walmart. Ok. Amazon va a tener a Silk y a Doc Ock. Esta pinche tienda que quién sabe quién es, güey. Aquí en México no los conozco, güey. Y ya creo que son todas. Y bueno, las otras son las que ya habíamos visto, ¿no? Las de Ned Leeds y Peter Parker. Se ve bonito, nada más que Peter se ve medio. medio mal, ¿no? Digo, hay unas caras que siento que no le quedan tan bien. Pero pues, funcionan. Funcionan. Ustedes, chicos, ¿qué tal? ¿Van a comprar alguna de estas? Yo ya le eché ojo un par. La verdad creo que sí voy a juntar. Estaría bueno hacerles unboxing, ¿no? Comprarlas y armarles unos unboxings. Al menos la de Amazing Spider-Man tiene ya incluso fecha de pre-order. Eso ya me llama mucho la atención. Lo que es este, y creo que el paquete de Silk con Doc Ock. ¡Yes! Y Eriko, gracias por tu Prime, hermanito. El Doc Ock me llama la atención. También Null y Venom. Esos también me están gustando. Y creo que el Lagarto. Creo que serían los únicos que me gustarían. La verdad es que, repito, no sé por qué tardaron tanto. Están tardando tanto en agregarte al fregado. Al pinche Peter 2 y Peter 3, güey. Debieron haber aprovechado y ahorita de una, sácalos ya, güey. Perdón, supongo que deben tener ahí su estrategia toda rara que no entiendo. Entonces, pues bueno, si no la entiendo, pues ya. Ya chole, ¿no? Ya chole. La Amazing Fantasy. Me gustaría el de Null y Venom. Me conformo con esos. Están bonitos. Sobrino, gracias. Punto jefe, le recomiendo preordenarla. Porque esas figuras las van a acaparar. Uncharted ya preordeno en Imperial Toys. Interesante. Pues yo creo que también voy a checar a ver si las puedo preordenar. El problema es que ahorita no tengo varo, güey. Entonces, es el problema. No, les acabo de decir que ahorita acabo de pagar todas mis deudas, güey. O sea, ya me quedé sin deudas. Pero a cambio ya me quedé sin dinero para la preventa, güey. Igual y no me alcanza para ninguna. Jamás en la vida. A ver, déjenme ver. Porque sí, ¿no? Según la. O sea, la preorden, según tengo entendido, empieza mañana. Entonces va a estar complicado. Porque yo, por ejemplo, sí quisiera la de Missing Fantasy, pero pues quién sabe, banda. Igual y pues ya ni modo, voy a tener que perder. Pero pues, eso pasa. Eso pasa cuando la vida. Cuando la vida no quiera, güey. Chale, no va a tener al Sea of the Sex. Yo ando, dice, aguantando para comprar el escudo que sacó Marvel Legends del Capitán América en The Winter Soldier. Está en 1650 en Amazon. Ah, pues no está tan caro, ¿eh? Pensé que estaría más caro.